Habitantes de Guaitó, parroquia La Candelaria, municipio Morán del estado Lara, denunciaron el colapso de la vialidad producto de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas, situación que mantiene en zozobra a quienes deben transitar por esta zona agrícola, que limita con la población de Campo Elías en Trujillo y también con Chavasquén del estado Portuguesa. Los residentes y productores de la zona reiteraron el llamado a las autoridades competentes a dar respuesta inmediata a esta problemática, que ante el alto nivel de agua causado por las lluvias, mantiene incomunicadas a las familias, al tiempo que alertaron que el puente local no se encuentra en condiciones óptimas para que las personas puedan transitar. En Carabobo se construyó el Comité de Trabajadores, Gremios y Sindicatos en defensa del voto con el fin de apoyar el proceso de la elección primaria de la oposición. En función de ayudar en principio a la Junta de Primaria en dos elementos. Uno, la búsqueda por parte de los gremios y sindicatos de las localidades donde se va a ejercer los centros de votación, donde van a realizarse los centros de votación. Y la otra es colaborar con nuestros agremiados y los trabajadores de base en que conformen el gran voluntariado que va a ser los representantes de mesa de la Junta Regional de Primaria. Pero hay un tercer elemento por el que se crea este movimiento, que es generar los escenarios necesarios donde los trabajadores le hagan propuestas a los candidatos, de tal manera que ya están comunicados los comandos de campaña y la misma Junta Regional para que cuando vengan en gira los candidatos a Carabobo, este movimiento creará un escenario para que los trabajadores de base le hagan las propuestas a los candidatos que están participando en las primarias. José Rondón, profesor de veterinaria en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en San Juan de los Morros, estado Guárico, fue presuntamente destituido de su cargo como docente luego de realizar una práctica académica en la finca del diputado de la Asamblea Nacional de 2020, Octavio Horta, con un grupo de 30 estudiantes. El dirigente político rechazó estas medidas y aseguró que el encuentro fue exclusivamente académico, tomando en consideración que en el recinto universitario las unidades de producción para este tipo de prácticas están abandonadas y desmanteladas. Se espera que autoridades de la principal universidad de la región se pronuncien al respecto. Las instalaciones de la universidad están totalmente abandonadas, no cuentan con ejemplares para hacer las prácticas, además no cuentan con transporte, los muchachos llegaron a la finca en sus propios vehículos. Llama la atención es que se tome una medida contra un profesor que solamente estaba tratando de formar a esos muchachos, porque si no hacen esa práctica ya terminando el cuarto año, que lo terminan a final de este año, y van a llegar al quinto año, o tal vez se van a graduar y nunca han visto un animal, ni bovino, ni porcino, ni un caballo, ni ave, ni acuicultura. Hay un principio de la ley de universidades que es la libertad de cátedra. Al no tener tú la posibilidad dentro de la universidad de hacer una práctica, el profesor tiene que buscar la manera de hacerla, no tiene que pedir permiso para dar su materia. Lo destituyen por razones políticas. Yo le invito a todos aquellos amigos del gobierno regional, que entiendo que hay bastantes que tienen fincas, colaboren con la universidad, lleven a los muchachos para que hagan práctica. Cojan un ejemplo de cómo debe ser la gente solidaria con los estudiantes. La recién electa Junta Directiva de la Cámara de Turismo del Estado Sucre se enfrentará a desafíos como fallas en los servicios para impulsar este sector. Sin embargo, tienen planes para elevar el turismo en los tres ejes de la región. Nosotros estamos muy contentos, tenemos mucha energía positiva para mostrar todas las bondades de nuestro estado, que es conocido de sol y playa, pero también tenemos montañas, tenemos selva, tenemos clima frío, tenemos cuevas, tenemos, digamos, una majestuosidad de ofertas para ofrecerles a todos los turistas. Y aparte de nuestros grandes desafíos, para hacer notar de que tenemos no solamente destinos agradables, sino accesibles al bolsillo de turistas tanto nacionales como internacionales. Tenemos paquetes turísticos de 3, 5, 7 días que por persona es posible que no lleguen ni siquiera a $100 con todo incluido. El vicepresidente del organismo detalló que trabajarán de la mano del gobierno regional para brindar una estadía de calidad a todos los visitantes.
Residentes del sector Lomas de León, ubicado al oeste de Barquisimeto, Estado Lara, denunciaron el colapso del canal de aguas servidas por la acumulación de desechos sólidos, que aseguran han sido arrojados por habitantes de otras comunidades aledañas, debido a que presentan una obstrucción en la red de cloacas desde hace varios años. Que echan la basura aquí a la orilla donde está este tubo, adentro de ese zanjón que se hizo por la cuestión de las lluvias, socavando todo eso. Aquí están echando basura, están echando parejo, hay un tubo de agua, un tubo matriz de agua blanca, que ya se está pudriendo, pues oxidando, está demasiado oxidado. El alcalde vino, hizo una caminata por acá y supuestamente él dijo que aquí se iba a hacer una calle asfaltada. Aparte de eso, se mandó a hacer también aquí una plataforma para tapar todo eso ahí para que el agua corra, que le deje una tanquilla acá, ¿verdad? Que es lo que se está pidiendo y se le ha pedido, pero aquí, como le digo yo a usted, esto no tiene doliente. La Cámara de Comercio del Táchira reportó desventaja con respecto a los comerciantes de Colombia, quienes trabajan en mejores condiciones económicas. Hay que estar sumamente claros. Nosotros aperturamos la frontera con algunas expectativas de desarrollo, pero el tema de tecnología, el tema de financiamiento y el tema de capacitación de un país con respecto al otro es una brecha sumamente grande. Colombia nos lleva a nosotros una ventaja comparativa en este momento, que a pesar que nuestros parques industriales y nuestras empresas están totalmente activas, allí del lado colombiano, acceder a un crédito bancario para obtener tecnología de punta y poder reemplazar la maquinaria industrial de las empresas es a costo cero. Los créditos bancarios para comprar maquinaria es cero. Nosotros estimamos que entre un 15 y un 20% se han activado empresas. Que esas empresas estén trabajando al 100% de su capacidad instalada, no lo están haciendo. Los botes de aguas residuales son el dolor de cabeza de la mayoría de las comunidades de la ciudad de Coro en el estado Falcón. El sector Pantano Centro no escapa a esa realidad. Así lo aseguró Fernando Goitía, uno de los vecinos afectados, quien indicó que el problema se presenta principalmente en la calle Hansen y data desde hace 3 años. Ya tiene casi 3 años. El alcalde ha pasado, han hecho revisión y hasta el momento nada, ahí sigue la contaminación y eso que, menos mal que todavía no ha caído la lluvia, sino un tremendo sol y se ha secado bastante. Por eso les volvemos a hacer un llamado tanto al gobernador como al alcalde, que por favor, ¿hasta cuándo? Ya basta de negligencia. Mi papá sufre de asfixia y entonces esos malos olores le caen mal. Entonces él rara vez que él sale afuera porque los olores esos son muy fuertes. Y yo tengo que limpiar la calle o limpiar toda la basura porque eso le desborda aquí, eso llega hasta aquí. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investigan el asalto cometido en la noche de este domingo por un grupo de sujetos armados en una de las viviendas de la urbanización al este de la capital del estado Lara. De acuerdo a lo señalado por medios regionales, los hombres vestían uniformes tácticos y se hicieron pasar por un comando de seguridad del estado. Presuntamente, estos individuos sometieron a los vigilantes de la caseta principal de la urbanización para así ingresar a la vivienda y llevarse una caja fuerte. A través de las redes sociales se difundieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la vivienda, en la que se observa cómo los hombres a bordo de una camioneta ingresaron a la residencia a la fuerza y portando armas largas. Los organismos policiales en la región presumen que estos hombres estarían vinculados con la banda delictiva Santanita, dedicada a la extorsión y secuestro. Es preciso recordar que esta organización delincuencial es señalada de ser responsable de múltiples robos y ataques con explosivos en Barquisimeto. En una oportunidad, Douglas Rico, director del CICPC, señaló que los integrantes de esta banda se ocultaban en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. La temporada de lluvias ya inició en el territorio nacional. En tal sentido, la onda tropical número 15 se encuentra sobre el oriente del país. Este fenómeno hidrometeorológico está ocasionando precipitaciones de intensidad variable sobre el estado Sucre. Funcionarios de Protección Civil de Cumaná se encuentran desplegados en caso de cualquier eventualidad, así como para preparar a la ciudadanía sobre qué hacer ante esta situación. Nos mantenemos en alerta. Esto motivado a que tenemos la presencia de la onda tropical número 15 sobre el oriente del país,
Esta interactúa con la zona de convergencia intertropical, la cual se encuentra muy activa, generando núcleos nubosos de gran desarrollo vertical que traen como productos lluvias de intensidad variable que pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y de fuertes vientos. Eso nos implica que debemos activar nuestro plan de alerta temprana en caso de inundaciones y anegaciones. Nuestro personal se encuentra desplegado en todas las áreas que son, en todas las zonas que son vulnerables, que son expuestas a anegaciones, a inundaciones, haciendo lo que es los recorridos de riesgo, las evaluaciones de riesgo. Y por supuesto orientando a nuestro pueblo en materia de qué hacer ante esta situación hidrometeorológica que estamos viviendo en este momento. Habitantes de los sectores El Cercado, Lomas Verde y Chirgua, ubicados al noroeste de la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, se trasladaron hasta la sede de la hidrológica de la región para exigir solución inmediata ante la falta del servicio de agua potable. Además solicitaron que sea reactivado uno de los tres pozos que se encuentran en la zona, para así garantizar el vital líquido que desde hace 2 meses no les llega por tubería. El problema del día a día del agua de todas las comunidades del Cercado y todas esas comunidades del macrosector del Cercado que se mantiene a través del agua que viene de la quebrada del Vidrio, en los pozos que están ahí, que por cierto ahorita hay uno solo operativo y los demás están paralizados. Es bastante complicada porque a veces hay familias, por ejemplo, que tenemos ya 2 meses que no recibimos agua, pero aparte de este problema que tenemos ahorita, anteriormente han habido familias que quedan, o sectores de la comunidad que quedan no solamente 1 mes, 2 meses y hasta 2 años sin que les llegue agua. No se ha podido resolver el problema del agua, encima de que no se ha podido resolver, no se hacen las inspecciones necesarias para que se hagan los correctivos en tiempo oportuno. Estamos bastante mal. Porque imagínense, que agarren agua de lluvia, que hagan, tomen las previsiones. ¿Cómo? Si no llueve todos los días. Mira el sol que hay ahorita, por ejemplo. ¿Cómo vamos a agarrar una pipa de agua, un tanque de agua? Y para llenar el tanque tenemos que pagar $7, que no los tenemos. No tengo ni un dólar para el pasaje, por ejemplo. Vecinos del sector El Bosque, en la ciudad de Coro, estado Falcón, exigen una solución al vertido de aguas residuales y malos olores, una situación que se produce a causa del colapso de una alcantarilla ubicada alrededor de decenas de viviendas. Según declaraciones de Juan Carlos Chirinos, uno de los residentes afectados, la empresa Hidro Falcón no ha atendido las solicitudes del Consejo Comunal. Aquí justo donde estamos, justo donde estamos, hubo que resolverlo en una oportunidad, o sea, tuvimos nosotros que buscar utilizar tobos en aquel momento para poder resolver el problema del agua servida, porque la hidrológica del estado lamentablemente no hace lo que tiene que hacer. En mi caso, una casa que está más arriba junto con la otra que es el par, tuvimos que pagar $150 de nuestro bolsillo porque ya teníamos unos meses esperando que la hidrológica viniera a resolver el problema y nunca aparecieron. Ahora lo tenemos acá al frente, ahí ustedes lo pueden ver con las cámaras, si ya me imagino que lo enfocaron, y todavía eso tiene unos cuantos meses y hasta el sol de hoy la hidrológica no aparece. No hay material, pero si usted saca $150 del bolsillo, ahí sí hay material y ahí sí le resuelven el problema. Comunidades en San Juan de los Morros, estado Guárico, continúan reportando constantes cortes de energía eléctrica. En el sector Brisas del Valle, los habitantes aseguran que diariamente la luz se va al menos por 4 horas. Esta situación no solo los mantiene en riesgo por perder sus artefactos eléctricos, sino que también se encuentran sin alumbrado público. La mayoría de los postes no tienen bombillos y algunas casas se ven obligadas a colocar luz a las afueras de sus viviendas. Normalmente se va, es variado, a veces se va a las 7 de la noche y dura hasta las 10, 10 y media, 11. A veces se va al mediodía y dura hasta las 4. El promedio es 4 horas. Yo normalmente le pongo protectores a los aparatos, porque si no, imagínate, con esos cortes de luz, no. Sí, es bastante riesgoso que los aparatos no se dañen. El alumbrado público, lo más que todo, es que hay la mayoría de los postes no tienen bombillos, están quemados, no sé. Pues aquí hay como dos nada más, este lado. La otra vez, cada quien pone un bombillo afuera de la casa. Yo normalmente la dejo prendida en la noche, la de afuera. Así es que hacemos. Docentes del estado Lara se concentraron a las afueras de la sede de la gobernación para exigir respuesta a la mesa de negociación que sostuvieron con el Ejecutivo Regional desde el pasado 9 de enero y que hasta la fecha no han recibido solución a sus necesidades en materia salarial. Yuli Segarra, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en la región,
precisó que tanto los docentes activos y jubilados como personal obrero y administrativo no cuentan con un salario acorde a la canasta básica. Además, aseguró que no han sido respetadas las contrataciones estatales. La dirigente sindical aseguró que la situación del sector educativo se agravó luego de los anuncios económicos del 1 de mayo, debido a que no cubrió las expectativas de los trabajadores. Enfatizó que el magisterio en Lara continuará ejerciendo acciones de calle de manera pacífica hasta que la gobernación atienda sus peticiones. En la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, estudiantes advierten la importancia de atender temas más allá de la actividad académica, pues su seguridad en el entorno del campus también es responsabilidad de las autoridades. Destacaron la mala condición del lugar donde esperan el transporte. Yo llevo 2 años y medio de carrera y en el primer año no tenía. Al 1 año y medio le colocaron un techo y a los 2 días se lo robaron. O sea, fue desmantelado y quedó nuevamente el techo así. Esto, o sea, nosotros sufrimos mucho de calor. Hay unas personas que sufren de insolación, por lo menos yo. Por eso tengo la sombrilla, porque cuando uno sube aquí, uno espera mucho rato y el sol en esta temporada estaba demasiado caluroso. Los buses no pasan tan seguidos, pasan que si cada media hora o 40 minutos. Entonces imagínense uno estar 40 minutos debajo del sol. Es como ahorita, hace poco pasó el autobús, nosotros veníamos subiendo, lo vimos. No le alcanzamos a agarrar, tenemos que estar aquí 25 o 40 minutos esperando a que llegue un bus. La decana del núcleo, Luisa Marcano de Montaño, reconoce la problemática y recalca que la falta de recursos económicos son la principal limitante. La universidad no tiene presupuesto para colocarle un techo a la parada. Sin embargo, nosotros podemos colaborar con el cemento, porque ¿qué vamos a hacer con colocar las láminas? Y se las van a volver a llevar. Entonces, con el cemento nosotros podemos encontrar quien nos dé el cemento, nos done el cemento y la mano de obra también. Más de 40 participantes en San Juan de los Morros, Estado Guárico, recibieron certificados en cursos de panadería y asistente de farmacia, los cuales son dictados y avalados por Fe y Alegría Capacitación. La intención es brindarle herramientas a jóvenes y adultos para que puedan emprender negocios personales, sobre todo en medio de la situación económica que vive Venezuela. Fe y Alegría Capacitación también se encuentra en proceso de inscripción para seguir formando a personas en más de 15 cursos de distintas áreas. Nuestro lema es aprende y emprende, o sea, emprendimiento para que esa persona salga trabajando, tenga, como se dice, las herramientas para que ellos puedan tener, como se dice, su negocio, su emprendimiento, y bueno, y aquí se le da, como se dice, la disponibilidad de enseñarlo para que nada más no reciban certificados, sino que también tengan una labor después de recibirlo. Tenemos varios talleres, varios cursos promocionando, igual como te lo acabo de mencionar, repostería, panadería, peluquería, barbería, analista contable, también tenemos sistema de uña, tenemos de repostería, tenemos también de corte y costura que estamos promocionando ahorita y estamos ahorita, como se dice, motivando a la población para ver si hacemos el taller de masoterapia y el de tapicería. La policía del municipio Sucre ofreció un balance de las últimas detenciones. Se ejecutaron 2 aprehensiones, una por violencia de género y otra por actos lascivos en perjuicio de un menor de edad en el estado Sucre. En este sentido, el director del organismo detalló que estos delitos han presentado un incremento significativo en comparación con el año anterior. En estas últimas 72 horas, nuestra policía municipal ha practicado varias detenciones. Entre ellas, la detención del ciudadano Johnny José Gómez Gómez, de 30 años de edad, residenciado en el barrio bolivariano, por el perjuicio de violencia de género. Esta persona fue puesta a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público. Cabe destacar que esta persona golpeó a su expareja, siendo uno de estos delitos el que más se ha incrementado en estos últimos días. E igualmente se practicó la detención del ciudadano Luis Fernando Mata Márquez, a través de una denuncia aquí en nuestra sede. Esta persona, de 43 años de edad, reside en el sector El Realengo. Fue detenido por el delito de actos lascivos en perjuicio de su hijastro de 3 años de edad. El año pasado tuvimos 11 detenciones. Ahorita, lo que va del mes de julio, tenemos aproximadamente ya 13 detenciones. Quiere decir que está duplicando, pues, lo que son las cifras del año pasado.
En Nueva Esparta, la Sociedad de Cardiología realiza un congreso en el que reúne a más de 700 especialistas del área a nivel nacional e internacional. Debido a que las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el país. Un anuario de epidemiología donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad en Venezuela, por encima de todas las enfermedades, de los accidentes de tránsito, de cualquier tipo de enfermedad, de todas las formas de cáncer juntos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa, de manera que esos niveles de prevalencia, de morbilidad y de inmortalidad se mantienen más o menos igual durante los últimos años. Sobre todo en patologías las más prevalentes como la hipertensión arterial, es indispensable que los médicos se aseguren que los pacientes cumplan su tratamiento. Y gracias a este esfuerzo que hace la industria. Otro de los temas de interés fue la condición de salud de pacientes post-COVID. A pesar de que se declaró que desapareció la emergencia del COVID, sigue siendo un problema, como ustedes todos se pueden dar cuenta, los contagios siguen. Una variante menos peligrosa, menos grave, pero sigue siendo muy contagiosa. En cuanto a los pacientes post-COVID, 10 a 30% de los pacientes que tuvieron COVID a los 6 meses siguen con síntomas. Eso es lo que se llama COVID prolongado, 10 a 30%. Dentro de estos síntomas resalta la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, el mareo cuando cambian de posición, las taquicardias, las palpitaciones. Fallas en el servicio de agua por tubería, aseo urbano, así como constantes cortes eléctricos, son las principales preocupaciones de los habitantes del sector Brisas del aeropuerto, al oeste de la capital del estado Lara. Los afectados alegan que han solicitado a las autoridades con competencia solución inmediata a estas problemáticas que afectan principalmente a niños y adultos mayores. Llega el agua y llega hasta la mitad de acá de las carreras. La otra mitad no les llega absolutamente nada. Por ejemplo, acá en la carrera 5 les llega a la mitad. A la otra mitad no les llega absolutamente nada. Son las 3 de la mañana. Las personas hasta esa hora están ahí esperando a ver si les llega. Y nada, imposible de que les llegue, pero ni una gotita. Estamos cansados de ese corte de luz. Necesitamos luz, por favor. Esos cortes de luz tan seguidos nos está afectando. Si cocinamos con electricidad, muchas personas lo hacemos porque no tenemos gas doméstico. Le hago un llamado al presidente de Corpoelé para que se una, se aboque a este llamado que le estamos haciendo. Necesitamos más luz, por favor, le agradecemos. Esos cortes de luz nos afectan mucho porque los recibos vienen completicos, no hay descuento ahí para nada. Le agradecemos, señor presidente de Copolé, este llamado, que tenga un poquito de compasión. Ya tenemos más de 4 semanas que no se hace la recolección de desechos sólidos en el sector, lo que ha traído como consecuencia la acumulación de desechos en todas las esquinas, viéndonos obligados a llevar la basura a los sitios donde pasa el aseo, que son las avenidas San Vicente, Fuerzas Armadas y calle 57, viéndonos en el riesgo de caernos porque cuando no hay luz salimos y algunas calles están con huecos. El Consejo Municipal de San Diego, Estado Carabobo, realizó una sesión especial por el Día Nacional del Periodista, reconociendo la labor de los profesionales de la comunicación que hacen vida en la región central del país. Consejo Municipal del municipio de San Diego, quisimos honrar y reconocer a esas personas, a esos profesionales que son las voces de aquellos que no tienen voces y que han transitado durante estos largos 25 años, igual que nosotros, de los dirigentes políticos y que tenemos responsabilidades en puestos de elección popular. Bueno, han transitado los que siempre transitan los venezolanos. Han sido amedrentados, han sido presos, han sido muertos inclusive. Son ustedes los periodistas y desde el Consejo Municipal nosotros queremos honrarlos y felicitarlos porque ustedes son de verdad la vanguardia informativa con una información veraz, oportuna, con ética y equilibrada de todos los venezolanos.